Hola, ¿qué tal? Yo soy Yandy y este te traigo una nueva actividad de dinero y RP infinito. Así que yo espero que puedas dejarme un like. Y para este truco necesitamos la ayuda de un amigo y nos tenemos que descargar la actividad que tienen en la descripción de este video, que es para todas las consolas, y le tenemos que añadir al Social Club, ¿vale? Apenas pegamos esto, presionamos Start, GTA 5 Online, actividades, jugar una actividad, marcadas, y nos tenemos que ir a capturas y buscar la captura que se llama RP Glitch, ¿vale? Entonces, pues nada, apenas encontremos esta actividad, lo que tenemos que hacer es unirnos a ella. Y apenas nos encontremos dentro de la actividad, tenemos que colocarle límite de tiempo en hasta que terminemos de entregar todas las capturas. Y tenemos que colocarle 4 rondas a la actividad. Y luego, después de hacer esto, tenemos que invitar al amigo el cual nos quiera ayudar a hacer este truco y pues que también quiera ganar un poco de RP y también un poco de dinero, ¿no? Entonces, pues nada, tenemos que darle a jugar la actividad y esperar a que la actividad inicie, ¿vale? Y como pues nada, como dije en la anterior actividad de, para ganar RP, como he dicho, pues no vamos a ganar lo que viene a ser el RP por la actividad, sino más bien por entregar los maletines y matar a las personas que se encuentran dentro de la actividad, ¿ok? Entonces, pues nada, apenas iniciemos la dicha actividad, lo que tenemos que hacer es explotar una bombona de gas que se encuentra en la actividad, y como pueden ver, vamos a matar un montón de gente, y por matarlas nos van a dar un montón de RP, que son 25 de RP por persona, y son más o menos unas 25 personas, por lo cual es muy buena cantidad de RP, ¿vale? Entonces, pues nada, seguido a esto también podemos matar a nuestro amigo. Llega el momento de matar a nuestro amigo, también nos van a dar buena cantidad de RP, pues nuestro amigo va a ser como unos 50 de RP, ¿vale? Entonces, después de hacer esto, tenemos que recoger todos los maletines, exceptuando uno, ¿vale? O sea, nos tiene que quedar un maletín para terminar la actividad, así como lo van a ver ahora en pantalla, ¿ok? Entregamos la cantidad de 9 maletines y dejamos uno sin entregar, ¿ok? Entonces, pues nada, apenas hagamos esto, podemos, como dije, matar a nuestro amigo, que también nos van a dar unos 50 a 100 de RP por matarlo, por lo cual no está nada mal, ¿ok? Entonces, después de entregar los 9 maletines, vamos a ver que vamos a volver a respawnear los 10 maletines de nuevo. Y como ustedes saben, por cada maletín que cogemos son 50 de RP, y por cada maletín que entregamos son 100 de RP, ¿ok? Entonces, al principio, al entregar los 9, ganamos 700 de RP, y ahora tenemos que volver a coger todos los maletines, pero esta vez sí los cogemos absolutamente todos, y por esto ahora sí nos van a dar una cantidad muy grande de lo que viene a ser RP, que van a ser 800, ¿vale? Pues ustedes ya hagan los cálculos, que son 700 más 800, y ustedes ya harán los cálculos que les da por cada ronda, ¿vale? Y pues nada, como dije, esto al final de la actividad no nos va a decir la cantidad de RP, pero sí que la vamos a tener. Y como puede ser, ustedes, como pueden estar ustedes viendo por pantalla, que ya me estoy liando, pues yo subí de nivel, o sea, es que estoy ganando bastante RP en esta actividad, por lo cual no está nada mal, y también vamos a ganar pues alguna pequeña cantidad de dinero, así que pues es algo, ¿vale? Entonces, yo soy Andy Go from Kimarme, nos estamos viendo en un próximo video, que tengas un bonito resto del día. Y pues nada, estos videos que estoy dejando ahora son unos videos que ya tenía preparados, ya que en estos momentos me encuentro de vacaciones, así que lo lamento si no les puedo subir ningún truco muy tocho, pero como dije, ya me voy de vacaciones y lo lamento un montón, ¿ok? Entonces, pues nada, nos estamos viendo en el próximo video, que recuerda que puedes dejar un like y suscribirte, y hasta la próxima. Bye.